De nuevo, la Casa del Libro Total fue encuentro de experiencia cultural cuando en un conversatorio el grupo barranqueño Sendas realizó acústico hablando de su inicio y trayectoria en la música y su género, el rock. Un encuentro que contó con la participación de seguidores de la banda, una experiencia enriquecedora tanto para asistentes como para quienes conforman la agrupación. Siempre volver a Barranca va a ser muy especial, o sea, tocar en Barranca es diferente a tocar en cualquier otro lugar. Y hacerlo en este lugar, un lugar con tanta magia, en donde la gente de verdad viene porque quiere estar acá, hace que hoy haya sido uno de esos momentos inolvidables para nosotros. 19 años haciendo ruido, música, intentando hacer algo, y ya hace ya otros añitos sacando nuestro primer disco, ¿no? En el 2007, en esa ruta tan, tan hermosa que es la música. Reconocidos como artistas, siguen proyectándose como una de las bandas de rock más importantes del país. Ya son 3 trabajos discográficos los logrados, siendo Tierra Indomable el tributo que hacen a Barranca Bermeja como tierra gestora de su talento. Necesitamos que se crean más espacios, más apoyo de parte de los empresarios, bares, público. Que todos estemos unidos y saquemos esto adelante. Barranca Bermeja tiene demasiado potencial, Santander y Colombia también. Por favor, crean en ustedes mismos, crean en los que tienen alrededor, hagan crecer la comunidad. Lo más importante es que todos crezcamos y la banda, pues lógicamente, apóyennos, ingresen a nuestras páginas, a nuestras redes sociales y bajen el álbum por Spotify, cómprenlo con nosotros, pero vivan la música y disfrútenla. Con la energía, alegría y buen humor que caracteriza a la banda Sendas en su espacio, recibió no solo el reconocimiento de su público asistente, sino también el de artistas internacionales que reconocen su fortalecimiento y proyección. Sendas en su tierra indomable demostró que hay calidad de artistas que exaltar en nuestro territorio.